Jarvis, drop my needle. Joy to the world. The Lord is come. Let earth receive. Hurting. King, we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year. Glad tidings we bring to you and your Hulk. Glad tidings for Christmas and a Happy New Year. Happy New Year. Hola a todos. Hoy les traigo un video de un tema que a muchos les interesa. Es un video cortito, pero muy revelador. Antes que nada, si te gustó los villancicos de los Vengadores, suscríbete al canal del creador que se los dejaré aquí arriba. Además también el creo el villancico de Groot, que estará al final del video. Bien, sin nada más que agregar, comencemos. Spider-Man en el universo cinematográfico de Marvel. Y les vengo a decir que esta unión está cada vez más cerca. Porque, en unos momentos, les cuento. Se confirma que Marvel quiere a Spider-Man en Capitán América 3 Civil War. Tras las recientes filtraciones de documentos privados de Sony, ya se puede confirmar oficialmente el interés de Marvel por recuperar el personaje de Spider-Man para sus producciones, en especial para Capitán América 3 Civil War. Así como la confección de una nueva trilogía ya sin Mark Webb en la dirección o Andrew Garfield en el papel protagónico. La presencia de Spider-Man en Capitán América 3 Civil War parece cada vez más clara. Después de la reciente filtración de documentos privados de Sony, se confirmó oficialmente los contactos con Marvel para que el célebre personaje de cómic creado por Stan Lee regresara al sello de cómic, ya sea de modo completo o compartiendo la licencia. Una de esas revelaciones de Sony hace mención a uno de los personajes más importantes de los cómics de Marvel, Spider-Man. Según informa The Wall Street Journal, hubo correos entre el jefe de Sony Pictures, Amy Pascal, y ejecutivos de Marvel como Robert Iger. Marvel quiere tener la posibilidad de hacer una nueva trilogía de Spider-Man mientras que Sony mantiene el control creativo, el marketing y distribución. Además se sumaría al Hombre Araña a Capitán América 3, personaje fundamental en la serie de cómics de Civil War, junto a Capitán América, Iron Man. Lamentablemente, estas conversaciones aparentemente se rompieron, pero no hay que desesperar ya que habrá una nueva cumbre Spidey, que está previsto para enero, donde se decidirá dónde quiere llevar Sony la franquicia de Spider-Man. Según ciertas informaciones, los planes son, entre los proyectos en desarrollo, una nueva película animada de Spider-Man, que sería producida por Chris Miller y Phil Lord, el equipo detrás de Infiltrados en la Universidad y luego la película, así como el spin-off de Spider-Man que se centraron en el equipo de villano Los Seis Siniestros, y el spin-off en solitario de Venom. ¿Qué les parece que Spider-Man pueda salir en las películas de Marvel? Realmente sería una solución espectacular para relanzar al personaje en el cine. Pero para que esto suceda, Sony y Marvel Studio deberán encontrar la forma de entenderse. Bueno, todas nuestras preguntas serán respondidas el próximo año. 2015 en el mes de enero. Marvel y Sony decidirán el futuro del trepamuros. Esperemos y por fin las compañías nos digan, Spider-Man ya está dentro del universo cinematográfico de Marvel. Comenta qué te pareció esta filtración, y cuánto deseas que en enero nos confirmen la unión del Hombre Araña a los Vengadores. Dale like en mi página de Facebook, y sígueme en Twitter. Para que estés al tanto de nuevas noticias como estas. Dale like al video, suscríbete, soy SpidermanXD5 y les digo hasta el próximo video. I am Groot. I am Groot. I'm Groot. I am Groot. I am Groot. I am Groot. Groot. I am Groot. 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 Groot.